Hello, everybody. Welcome back to Utah TV. And we have one more request by, atención, Maestra Adriana. Maestra Adriana. Yeah, yeah. Subscribe, subscribe. You're not gonna die. Subscribe, subscribe. And it won't make you cry. Subscribe, 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 subscribe. Mm-hmm. Thank you, Maestra Adriana. She says here, hola, recién soy seguidora de tu canal. Quiero atreverme a pedirte que por favor hagas un video con la pronunciación de man and men. Muchas gracias. Bendiciones. All right. Thank you, Maestra Adriana. That's going to be a really quick, painless video that you're going to learn how to pronounce these two words. Y esto va a ser como una obra social porque todo el mundo falla con estas cosas, ¿ok? Se lían con que si es americano, británico, ¿qué? Okay, pero todo el mundo al final lo acabamos haciendo mal. Fíjate, vamos a hacerlo singular y plural. Vas a fijarte no en cómo se escribe, sino en uno o dos, ¿vale? Fíjate, one man and two men, ¿ok? One man, ¿ok? The song by Queen, it goes like... Dun. One go, one vision. Ok, one man. Claramente suena más como una E, ¿vale? Entonces ese es el truco, que suene como una E, man. Palabras que puedes, como siempre, vamos a hacerte para que tú pronuncies esta palabra bien. Vamos a hacer otras palabras que suenan similares y que las puedes usar como un patrón, ¿vale? ¿Cómo se dice una lata? A can, ¿ok? A can. Alright, so can and man. Hey, man, give me that can. Yo puedo... Hey, tío, yo puedo darte esa lata. Hey, man, I can give you that can. All right? Hey, man, I can give you that can. You see, es ea, ea, ea. Ese sonido tan típico que hemos visto en otras palabras como bear, hair, bear. Pues aquí es simplemente con la vocal. Man, give me that can. ¿Cómo se dice, Jolín? Oh, man. Oh, man, I totally forgot to bring an octagon. Oh, man, what a nice can. All right? So, can, man. All right. Now, let's go to el plural, que es M-N. Tan sencillo como se escribe M-E-N, una que coincide en español, se escribe igual que se dice, vamos a decirle igual. Men, ¿ok? 10 hombres, 10 men. Yes, 10 men. All right? Hey, yes, let's go and talk to those men. And then, most likely, they will give us a... Hen. ¿Cómo se dice gallina? Hen. ¿Cómo se dice hombres? Man. Alright? Yes. ¿Cómo se dice 10? 10. So, 10, hen, men. Alright? Yes? So, recuerda. One man, two men. One man, two men. Keep it in your mind like that. Alright? One man, one goal, one vision. Man. Jolín. Oh, man. All right. Yes. Es la tercera persona del verbo orinar en español. En plural, ¿vale? Ellos. ¿Recuerda? Man. All right. Esto lo tendré que editar. Oh, man. So that was a short video. All right. So we're all set. Ya estamos. We're all set. Okay. So, Maestra Diana, thank you for your words. Thank you for following us. And you guys, I suggest you subscribe and then you drop a comment like Maestra Adriana did. Thank you so much. Subscribe, drop a line, share, and give us a like. All right? Bendiciones, Maestra Adriana. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Subscribe. You're not gonna die. Subscribe. And it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah, subscribe. You're not gonna die. Subscribe. And it won't make you cry. Subscribe.